Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente vehicular registrado al norte de la ciudad, protagonizado por el conductor de una ruta urbana. Los hechos se registraron sobre el Boulevard Venustiano Carranza a la altura del puente de Campanares, cuando el chofer de una ruta Ramos Saltillo, con número económico 23, no alcanzó a frenar la unidad al llegar a una parada de autobús, subiendo a la banqueta y derribando un anuncio publicitario. Varias personas que se encontraban en la parada del autobús reaccionaron asustadas, uno de ellos saltando para la parte trasera de la banqueta, cayendo de una altura aproximadamente de un metro. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a 6 personas, de las cuales una fue trasladada a bordo de una ambulancia a un hospital privado al norte de la ciudad. Elementos de tránsito acudieron al lugar para abanderar el área del percance y posteriormente ordenaron una grúa para el remolque de la pesada unidad, la cual fue trasladada a un corralón. En imágenes, Mario González, Telediario, Salvador Martínez.